este momento, nos oyen en Monterrey, nos oyen en Mérida, nos oyen en Chiapas, nos oyen en Michoacán, en San Luis Potosí, los 31 estados de la República, conectados a través de Radio 620 y la gran cadena Raza. Y en esta hora vamos a despegar la séptima gran marcha de gloria. Y quiero decirle, pueblo santo, y que oigan las potestades y que oiga el mundo entero, que tres propósitos Dios puso en el corazón. El primero de ellos es establecer el reino de Dios en México. ¡Aleluya! Diga conmigo, es el tiempo de establecer el reino de Dios en México. En segundo lugar, hemos de reconstruir la vida espiritual de esta nación. Basta de tanta idolatría, hechicería, brujería y corrupción. Decretamos que Cristo es el Rey. A partir de este momento, abrimos paso al Rey. Señor, Cristo Jesús, ¿cuántos pueden dar un gloria a Dios? Abre a paso, abra paso, abra paso a su majestad. Abra paso, abra paso, abra paso a su majestad. Ante amado de mi Padre Celestial, lo que a continuación van a ver cuenta mucho de la visión que Dios puso en el corazón de muchos que años han orado para que México sea alcanzado para Jesucristo. Pero yo quiero dar gracias a Dios por todos ustedes, los que participaron, los pastores, los líderes, los cristianos en sentido general y todos los amigos que nos apoyaron. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga y gócese con este precioso video que cuenta la historia de Dios en este país. ¡Abrámosle paso al Señor! ¡Esto! Abran paso, abran paso, abran paso a su majestad. Abran paso, abran paso, abran paso a su majestad. Nuestro Señor, Cristo Jesús, ¿cuántos pueden dar un gloria a Dios? Abran paso, abran paso, abran paso a su majestad.
La palabra de Dios saturará tanto a
acá la familia mexicana hasta constituirse en norma de vida para cada detalle, la relación del matrimonio, la relación padres e hijos, finanzas de la familia, decisiones, responsabilidades ciudadanas. Griten conmigo ahora, decretamos, decretamos la palabra de Dios, la palabra de Dios será regla de fe, mi conducta en la República Mexicana, en la República Mexicana. La palabra de Dios. Abramosle paso al Señor. Esto. Un aplauso fuerte al que vive. Es Cristo Jesús nuestro libertador. Cristo Jesús nuestro Señor. Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden dar un gloria a Dios? Habla paso. Bye.
Señor, nuestro Dios, poderoso Rey. Señor, declaramos.
público levante grito de júbilo. Un homenaje al Rey de Reyes, Señor de Señores, el Soberano de los Siglos, al único Dios, inmortal, invisible, pero real. Soltar los globos y decretamos que la palabra de Dios corre. 10,000 globos al aire, decretando que la palabra de Dios corre a toda la República Mexicana. Se ve maravilloso, esto es hermoso, esto es glorioso, esto es la gloria de Dios manifiesta. Esta es la presencia del Rey de Reyes. Miles de globos soltados al aire, con versículos bíblicos ungidos en vino, aceite y sal, decretando que el Rey de esta tierra es Jesucristo. La escena es maravillosa, es glorioso, es glorioso. La marcha sigue entrando, no ha terminado de entrar. Vamos a levantar, abran paso al Rey. Hay medios de comunicación, queremos decir, quiero que levante sus manos, siga mis instrucciones, levante las manos conmigo, levántelas al cielo, levántelas al cielo, levante sus manos al cielo, y yo quiero que las mesas, muévalas, y quiero que diga conmigo: Jesucristo, Cristo, Rey de Gloria, Rey de Gloria, te adoramos, te adoramos con todo nuestro corazón, con todo nuestro corazón, te exaltamos, te exaltamos. Levanten alto sus manos, todas las manos, todas las manos. ¡Wow! Son cientos de miles de manos. Ahora mésalas al Rey, mésalas, y diga conmigo: Jesucristo,
Tú eres el Rey de gloria. Y yo te alabo. Y yo te bendigo con todas las fuerzas de mi corazón. Jesucristo, yo proclamo que de hoy en adelante tú eres el Rey de todo México, de toda mi nación. Yo declaro con mis labios que el que sanará mi tierra, que el que traerá la paz, que el que traerá el verdadero amor, que el que restaurará mi nación, es el Rey de la gloria. Dígalo, es el Rey de la gloria.